La situación de la emergencia del Hospital General es un caos que refleja la falta de un plan de atención de emergencia integrado. Desde el inicio de la situación de epidemia se debilitó la institución, desfinanciándola y sometiéndola a un plan incongruente e inconsulto. Se tomaron decisiones inapropiadas, improvisadas, imposibilitando preparar cada centro para la fase 3. Como resultado, tenemos pacientes ingresados en la calle en condiciones que riñen con la dignidad, lo cual no es justificado ante la oportunidad de espacios de atención. Han habido 3 meses para tomar planes congruentes para organizar equipos de trabajo e infraestructura, lo cual no se ha cumplido a la fecha, provocando un recargo de trabajo al personal de la emergencia, un mayor riesgo de contaminación y complicaciones médicas a los pacientes y al personal. Por tanto, exigimos que se dé una definición clara al rol que juega el Hospital General en este momento de la epidemia COVID. ¿Es un centro de emergencias médico-quirúrgicas normales, comunes, o es un centro de atención COVID? Número dos, que se aclare la situación y se resuelva el espacio de atención de los pacientes que ya están hospitalizados en nuestro centro y de aquellos que están pendientes de su hospitalización para brindarles un trato adecuado y digno. Tercero, que se dote de todos los recursos humanos necesarios para brindar una atención y que se provea de todos los insumos que requiere cada uno de los recursos para brindar una atención segura, sin provocar un sobreesfuerzo del personal que ya ha tenido hasta esta fecha 3 meses de estar trabajando diariamente en el contexto de la emergencia. Número 4, que se provea de medicamentos y suministros requeridos para mejorar la atención de los pacientes. Número 5, es necesario que la institución dé una respuesta inmediata y responsable, tal y cual lo exige la crisis actual. Y en último lugar, es necesario que todas las instituciones del país trabajen en pro de resolver la situación requerida por cada uno de los pacientes que adolecen en este momento del COVID-19 y que se dejen de lado los intereses personales. Es urgente que todas las instituciones trabajemos en pro de brindar la mejor atención posible. Hemos acudido en repetidas ocasiones a las diferentes instancias de autoridad de nuestra institución sin obtener una respuesta que vaya encaminada a resolver esta situación, y es por eso que tanto el personal médico y de enfermería este día se pronuncian exigiendo que se dé una solución a esta problemática.